Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, pues bien, gracias a Dios. Buenas noches. Bien, excelente. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión de hoy. Esta sería la sesión número 3 de esta semana. Vamos a comenzar ya. Bueno, y todavía se están conectando algunos. Vamos a esperar ahí que vayan entrando para poder continuar con el tema de ayer y el tema nuevo que vamos a ver. Buenas noches, Abigail. Buenas noches ahí a los que van entrando. Bien, ahí estamos. Ya faltan poquitos para que terminen de ingresar. Le vamos a dar un minutito ahí para que se terminen de conectar. Vamos a dar nada más Yo tengo con una la voz. preguntita. Dígame, Yo Julia. tengo una pregunta. Fíjese que yo entré en la tarde a la plataforma, pero no habían subido la clase. No sé si no era allí que la íbamos a ver, era en otro lado. No, en la plataforma era, no habían subido ninguna de las dos. Ninguna de las dos, porque como yo le comenté ayer que por mi trabajo yo ayer no me pude conectar, entonces la quería ver hoy para estar al día, pero no estaba aquí. Ok, ahorita voy a investigar con Emily, porque en el canal sí ya están, pero Emily, bueno, no sé quién es el encargado de subirla, me imagino que iba a ser Emily o alguien más, permítame. Hola, buenas noches, Okay, teacher. gracias. Ya están listas las dos Ya están. clases en el listado de producción de YouTube. ¿A dónde, César? Es en el listado de reproducción. Ya les voy a enviar lo que mandó Emily. Ahí manda lo de la clave para accesar lo del listado de producción y de hasta para ingresar a WhatsApp. Pero eso Eso es en fuera el del canal de la plataforma, ¿verdad? Sí, no, en la plataforma vienen solo videos cortitos, pero la clase está en YouTube. Ya les No, voy a pero mandar el enlace. tienen que subirlo a la plataforma también, César. Deberían de Ah, yo estar sabía de que también. era por aparte, fíjese, de que No, la o clase es sea, en listado de sí YouTube. están en el canal de YouTube, pero siempre han subido una copia a la plataforma. Fíjese de que yo he recibido clases de inglés y hice aparte, pero no sé si en marketing será diferente. En marketing normalmente sí era así, como le digo, ¿verdad? Se subía también a las Ah, plataformas. Se sube al canal, yo lo subo al canal siempre y hay alguien interno que lo debería de subir a la plataforma, pero ahorita voy a hacer la consulta si en esta oportunidad va a ser diferente. ¿cómo no? Ahorita les mando lo de los Sí, enlaces para que los mándeselos tengan a la para que mano. los compañeros lo encuentren en YouTube. Ahorita estoy preguntando yo. Vamos a ver qué me contestan. Vaya, denme un minutito. Bien, vamos a ver qué me contesta. Ya le escribí por aparte. Si no, igual ya le voy a averiguar y le doy una respuesta mañana por tarde. Por aquí está César enviando. Muy bien. Ok, ahí está la lista de reproducción de YouTube. Gracias, César. Ok, bien. Voy a compartir pantalla para que podamos continuar con el tema. Ahorita voy a abrir la presentación. Permítanme.
Ya les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a dar finalización a este contenido. Ahí está, ¿ya pueden ver? Sí, se observa se ve. Bien la, okay, la presentación. Gracias. Buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches. Bien. Para hacer un recordatorio, ¿verdad? Empezamos a ver las 4P del marketing la noche de ayer. Estuvimos hablando un poco de la parte introductoria, en donde veíamos el marketing mix y vimos las 4P del marketing mix, que era el producto, precio, plaza y promoción. Aquí también se hizo una breve explicación de este, digamos, gráfico, y de ahí pasamos a la parte estratégica del marketing, donde se explicaba que es un plan y el conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos de negocio. Que para definir este tipo de estrategia, pues es importante, ¿verdad?, concretar el mercado objetivo, determinar el posicionamiento de la marca o producto y diseñar también la mezcla de marketing adecuada para cada segmento de marketing, llámese mezcla al mismo marketing mix, ¿verdad? Por acá logramos ver el formulario de la estrategia y vamos a comenzar acá en el concepto del marketing mix. En primera hay que entender que esta es una herramienta también del mercadeo que viene siendo un conjunto, ¿verdad? De herramientas tácticas de marketing controlables. Entonces ahí es donde involucra las 4P, que es el producto, precio, plaza y promoción, que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. Ahora, también hay algunas que son las nuevas 4P que le llaman, ya las vamos a ver al final, para que ustedes también puedan conocer un poco de ellas. Aquí también habla, por ejemplo, vamos a separar cada una de las P para ir entendiendo un poquito y después vamos a ver su aplicación, porque para poder hacer la aplicación existen como interrogantes por P para que las podamos ir entendiendo. Y también les traigo un video complementario del resumen de la información. En el caso del producto, es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Y ayer yo les explicaba que cuando hablamos de producto, hablamos del bien o servicio, ¿verdad? Un lugar, una persona o una idea. La oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios obtenidos por el cliente. Entonces, ¿qué es lo que debe de llevar un producto en sí? Como para que exista, tiene que tener una marca, un logotipo, un nombre, un diseño, calidad, características o atributos, presentación o el packaging que se le conoce, tamaño o el formato, la variedad también es importante, el servicio, la garantía, etc. Ahora hablemos un poquito, ya tenemos el producto, entonces ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte de la plaza. ¿Cómo lo voy a distribuir? Es la distribución o lugar, son las actividades dirigidas a situar los productos al alcance de los consumidores. Se pueden eliminar en estrato del canal, pero no las tareas que ese estrato ejecuta. Es importante que tengamos esos canales bien definidos, los puntos de venta, la logística que esto va a implicar, el transporte que voy a utilizar. Entonces eso significa diseñar bien el canal y la gestión que va a tener este canal. Es decir, hacernos esa pregunta de cómo haremos llegar el producto al mercado. Después viene la parte de la promoción. Acá es la comunicación ya del marketing, el medio por el que se intenta influir en las actitudes y el comportamiento del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que estamos ofreciendo. Su objetivo entonces, ¿cuál es? Informar, persuadir y recordar al cliente la existencia de mi producto y servicio. Entonces, ¿cómo conocerá el producto el público? Es la pregunta. Haciendo publicidad, promociones de venta, eventos y experiencias, relaciones públicas, marketing directo, venta personal y ahora el tema de las redes sociales, que va incluido, que también lo usamos para hacer publicidad, promoción y marketing. Y para finalizar, la otra P, que estas son las 4P comunes, digámoslo así. Ya vamos a ver el video donde se explica por qué se redujo a 4P y por qué hoy con los avances del marketing y la tecnología han aparecido las nuevas 4P. Entonces, está el precio.
El precio es, digamos, el importe monetario o elemento de utilidad que debe de pagar el cliente para obtener el producto. ¿Ya? Aquí ya tenemos en cuenta que el precio se estableció o se puso o se marcó ya, porque ya tenemos costos de producción, costos de entrega, ya tenemos toda esa parte de la publicidad tomada en cuenta y todo lo que conlleva después de que creamos el producto. Y entonces vamos a poner el precio. Entonces ese es importe monetario o elemento de utilidad que debe pagar este cliente para obtener el producto. O sea que la combinación de las otras tres prácticamente determina por la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto en un contexto competitivo determinado, y el valor percibido representa el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar. ¿Cuál será el precio más eficaz? Es el que yo tengo que entender o poner, ¿verdad? Y de ahí vamos tomando en cuenta el valor percibido, descuentos, créditos y periodos de pago. Fíjense lo importante de por eso conocer a nuestra competencia. Si nosotros no conocemos a nuestra competencia y nos vamos solo por lo que yo creo que puedo cobrar por este producto, porque gasté esto en esto, esto en esto, esto en esto, y lo que necesito es generar una ganancia de todo lo que invertí para crear el producto final, y le pongo un precio. Pero si yo no estoy dentro de los precios competitivos del mercado, puede ser un error bien, digamos, determinante para que mi empresa sea o no exitosa o fracase. Entonces es importante por eso, además de conocer el segmento de mercado que hablábamos ayer, el análisis es importante de la competencia para ponerme en el, digamos, en ese mismo mercado, en ese mismo rango, a dónde voy a estar yo realmente, a dónde me voy a dirigir. Entonces es bien importante, porque si algo sabemos nosotros que somos clientes de alguien o de algo, es que toda la vida andamos comparando, toda la vida andamos comparando precios. Si voy a ir a comer comida mexicana y voy a ir ahí al Zócalo, pero dicen que Tacos Hermanos es bueno, que anda por los mismos precios y que además las porciones son más grandes. Entonces ya no vamos por cantidad, pero también ahí va incluida la calidad, porque tiene buena fama, dicen que hacen buena comida, bla, bla. Pero hay un determinante que dicen que hay que esperar 2 horas mesa. Entonces ahí viene como, si tiene los mismos precios, si es el mismo producto, como por qué voy a esperar 2 horas para que me den una mesa, y ahí es donde viene uno. Y toda la vida, como consumidores, como clientes, pues vivimos un proceso de compra que no lo vamos a evitar. Y dentro de ese proceso de compra son 5 etapas las que nos determinan para tomar la decisión final. Marvin, ¿quiere agregar algo? Sí, hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, me surgió una inquietud. Me surgió una inquietud cuando mencionó sobre los precios competitivos. Me puse a pensar, por ejemplo, como usted dice, hay que estudiar la competencia. Entonces, dentro de eso, pues lógicamente es el precio, cómo comercializan X producto. Mi pregunta es, cuando habla de precios competitivos, es, ¿qué hacer uno cuando la competencia está vendiendo un producto más barato con la intención de agarrar al cliente, cuando el precio real del producto puede ser un poco más elevado, digamos la palabra, un poquito más, ¿verdad? Y la competencia lo regala o lo vende más barato. O sea, ¿qué hacer en esa situación cuando usted menciona precios competitivos? Mire, la competencia desleal, Marvin, es un mal que siempre va a existir, porque queman precios, y tampoco pues se trata de bajarnos al precio que la competencia tiene solo porque no nos roben el cliente, ¿verdad? O sea, dentro de lo que cabe competitivos, pero dentro de la parte realista, ¿verdad? Por eso les decía yo ayer sobre el método SMART, ¿se acuerdan? Es decir, no vamos a dejar nuestros objetivos ni nuestra meta porque vamos a bajarle el precio solo porque la competencia le bajó, no. Hablo precio competitivo dentro de un margen siempre de ganancia, y dentro de la parte ética también de lo que yo comercializo versus lo que comercializa la competencia. ¿Cómo hacer para que los clientes me elijan a mí y no al más barato? Ahí es donde viene el tema de la calidad y la garantía. Porque como cuando uno se mete en un negocio es porque ha investigado y conoce realmente que a lo mejor dar un precio tan bajo
No es posible, a menos que el producto no sea de calidad o no sea original, ¿verdad? Entonces, por ahí, Marvin, es donde nos vamos a ir enfocando. Es decir, ajá, a lo mejor sí lo está dando hasta $10 menos, que me parece un margen demasiado exagerado, de alto, porque normalmente deberíamos de andar en rangos de $1 a $2 por mucho, en diferencia en precios, pues, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo se maneja? Lo más recomendable es que se trabaje por medio de calidad y garantías, ¿verdad? Es la única forma que podríamos hacer como para que los clientes realmente se den cuenta que lo barato, y aquí es donde entra la frase, ¿verdad? Que lo barato sale caro. Entonces, ahí es como le digo, ponernos también en los, básicamente en los zapatos del cliente también, y darnos cuenta que nosotros somos como bien observadores, bien andamos comparando y evaluando diferentes ofertas, y llamo ofertas no básicamente a un descuento, sino diferentes, como le digo, proveedores, vaya, gente que nos puede dar el mismo servicio. Pero no podemos perder de vista que ando buscando como cliente. Ando buscando calidad, cantidad, o de verdad soy bien sensible al precio. Porque eso es lo que pasa, que hay una tipología de cliente bien variable y hay una tipología que es súper sensible al precio, que prefiere pagar bien barato a tener algo de calidad, que al final termina comprando 4 veces y a lo mismo porque se le arruina rápido. Bueno, te voy a poner un caso bien simple para que ya le voy a dar la palabra a los demás. Hablemos del Dollar City. Si bien es cierto, en el Dollar City hay buenas cosas, no podemos dejar de lado que no son cosas de calidad. No lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Entonces, hablemos de un producto sencillo del Dollar City, un cargador de teléfono. Probablemente en el momento le solucione su problema y usted va a pagar $3, $4, porque ya no hay cosas de $1 ahí. Es bien difícil, ya hay cosas de $1. Todavía hay, pero ya no tanto. Y ahora ya es de $4, de $3.50. Entonces hablemos de un cargador de $3 a $4. Un cargador para un iPhone. Usted sabe que en el momento le va a funcionar, le va a resolver su problema y todo. Pero ahí pasan varias cosas. Uno, a los meses se le va a arruinar el cargador. Dos, usted le puso un cargador que no es original, un cargador chino a su teléfono que sí es original. Y le puede haber hecho un daño a su teléfono, le pudo haber hecho un daño a su batería, y usted sabe que más adelante, a corto plazo, su batería se le va a inflar y al final le va a salir bien alto el precio, el costo de lo que usted hizo con una mala decisión por ahorrar dinero, porque al final se tiene que comprar una batería que anda rondando en $100 dependiendo del iPhone. Del iPhone más viejito andan por $60 para arriba, imagínense, y el cargador anda de $15 para arriba. Entonces, al final, y usted al final compró hasta 4 cargadores, terminó gastando $15 en un cargador, en 4 cargadores, cuando pudo haber comprado desde un inicio un cargador original que valía eso. Entonces, a todo eso es lo que hay que llegar a analizar, pero obviamente como clientes a veces no lo vemos, ¿verdad? Ya estudiamos esta parte, ya pensamos 2 veces antes de irnos a meter al Dollar City a comprar un cargador de teléfono. Creo que el Dollar City tiene su segmento de mercado para todo lo que vende, pero a veces hay productos que deberíamos de pagar por calidad y no por precio. Pero entiendo cómo funciona el comportamiento del consumidor, pero es bien difícil decirle, no, mire, bájese. Nunca le voy a decir, se tienen que bajar al precio que está el más barato. No, porque no sería realista para los costos y los objetivos que usted seguramente se ha planteado. Entonces, ahí es donde mentalizarnos a qué speech vamos a utilizar para vender más y hacerle entender al cliente que, si bien es cierto, no tengo ese precio, pero sí tengo la calidad. Y nos vamos ya por el lado de la calidad y la garantía. Voy con Carla Noemí, que había levantado la mano, después voy con Juli y con Ana Georgina. Buenas noches a todos. Sí, hablando de eso y reforzando lo que usted dice. En mi caso, no tengo trabajo fijo, entonces busqué emprendimiento relacionado a mi profesión. Emprendimiento de diseño, ediciones de audio y video. Y lo que usted dice
es una verdad tan cierta. Hay personas que se contactan por medio de otra persona que le dijeron que yo trabajo bien y me escriben y me dicen, pero mire, ya en impresión digital me dan eso por $10 y usted me está cobrando $30 y solo por el diseño. Y le digo, ok, vaya a hacerlo ahí entonces, porque usted en 15 minutos, ese diseño que usted me está diciendo, no lo va a lograr diseñar el diseñador, ni que sea mágico, con una varita mágica que se lo haga. Y al final, la calidad que le van a dar allá, sí se la pueden dar, pero le van a salir cobrando más de $15 por el tiempo. Mientras que hay otras personas, como usted lo dice, cuando uno da servicio se basa bastante, que le dicen de una sola vez, mire, hágame esto. Uno ya hace, como usted dice, la diferencia es mínima, ¿no? Es mínima, $5 o $6 de diferencia a comparación de otros lugares en algunas cosas de diseño, de igual manera en los servicios de edición de audio. Pero uno tiene relativo siempre pensando que van a haber 2 o 3 cambios, sea cual sea. 2 o 3 cambios. Entonces uno tiene que ponerlo. ¿Por qué? Porque al final se oye feo y fuerte. Algunas personas se ofenden en ese aspecto. Pero uno estudió para eso. Entonces la carrera en ningún momento nadie se lo dio regalado a uno. Y aparte de eso, uno se ha forzado buscando otros cursos, se ha seguido preparando. Entonces cada cosa tiene su valor. Pero después es bonito escuchar a personas porque ya me he encontrado con personas así, que les he trabajado hace un año y el siguiente año me vuelve a escribir, mire, hágame tal cosa. Y como usted decía, Lee, fíjese que fui a tal lugar y le dije así y pagué. Y cuando me lo sacó, eso estaba feo. Entonces me acordé de usted y mejor le escribí que me hiciera el diseño. Si usted me lo manda y sus diseños me quedan bien, a pesar que solo me cobra el diseño. Entonces ahí es donde uno busca, ¿qué? La calidad. Y es lo que uno tiene que vender como persona, pues. Y de igual manera, me imagino que todos los emprendedores que están aquí es lo que ellos tienen que aprender a vender. La calidad de producto y el servicio al cliente que uno le brinda a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al final, sea como sea, uno depende del otro. Todos somos codependientes. Por A o B motivos somos codependientes. Necesitamos de algún servicio, necesitamos comprar algunos accesorios que otra persona no tiene. Después esa persona va a necesitar de mí. Entonces, uno de igual manera, si aprende a llevarse bien, a tratar bien al cliente y tener en cuenta esos posibles cambios y ya cobrar esos posibles cambios, la persona no se molesta. Uno se evita todas esas molestias de las personas que puede tener, pues, en el transcurso del tiempo. Entonces, como lo poco, ¿no?, que yo he aprendido y aplicado, ¿va?, en mí, en los servicios que yo brindo, con el precio, la plaza, el producto y la otra P también. Entonces las 4 cosas aplicables cuestan, sí, porque, o sea, muchas veces comienza la gente a comparar y eso uno se tiene que acostumbrar al final, ¿no? Pero uno tiene que demostrar que lo que uno vende en realidad es mejor o es de calidad lo que uno da. Gracias, Carla, excelente aporte. Fíjense qué importante es una parte. Todo el aporte es muy bueno y voy a resaltar algo que me deja esta parte que dijo Carla. Al final yo le digo al cliente, vaya, que se lo hagan allá y está bien. Hay que aprender también en el área comercial a dejar ir a los clientes que realmente prefieren eso porque van a volver, eso es definitivo. Pero hay que dejarlo, que vayan a probar para que se den cuenta y solo van a probar una vez. Y después van a regresar y se van a convertir en ese cliente fiel que necesitamos, ¿verdad? Entonces a veces nos queremos aferrar, como somos emprendedores, queremos aferrarnos a poderle, no se me vaya este cliente tras que ni tengo, y por miedo a que no vuelvan, pero realmente no, hay que dejarlos ir. Y antes de darle la palabra a Julia, con la consulta que están haciendo acá en el chat, en el caso que vendemos el mismo producto de la misma calidad, pero con diferente precio, ¿eso va a existir? Si cuando usted me dice misma calidad y diferente precio, quiero suponer que hablamos de una diferencia bien relativa, bien mínima.
y que esa diferencia probablemente la haya o exista por el mismo tema de que les digo cómo están conformadas y aplicadas las 4P. Probablemente usted dé un precio más alto, pero porque usted da delivery, por decirle un ejemplo. O, y el otro de más barato, pero yo tengo que ir al punto de venta a traer. Entonces nosotros, y vuelvo a lo que dije anterior, siempre comparamos y decimos, si bien es cierto, allá me lo dan a 10, pero el que me lo viene a dejar me cobra 13, porque me lo viene a dejar, ¿qué voy a preferir? ¿Pedirlo a domicilio y pagar esos $3 adicionales que me está cobrando el otro? Si me están ofreciendo el mismo producto y la misma calidad, o irme a meter al tráfico a gastar mi tiempo y mi combustible. Si yo lo tomo y lo pongo en una balanza, es la misma, ¿verdad? Voy a gastar siempre lo mismo, a diferencia que voy a ahorrar mi tiempo, ¿verdad? Pero lo mejor en combustible, voy a gastar lo mismo, voy a salir en mi vehículo, mi depreciación y todo eso, y además mi tiempo, que vale oro, porque ese no regresa, ¿verdad? Entonces ahí es donde decimos, bueno, es el mismo y voy a pagar $3 más. Bueno, a mí me pasa cuando hago compras con el súper, fíjense, cuando no voy a comprar mucho, yo digo, voy a pagar los $3.99 del Express, que me lo vienen a dejar. Y a veces me dice mi esposo, no lo pagué, anda, si es lo mismo, voy a salir, me voy a subir al carro, voy a ir a meterme a trabazón, voy a ir a gastarme yo físicamente por ir a comprar, a hacer fila. O sea, vale más mi tranquilidad que $3.99 que voy a pagar por una vez, porque tampoco es que lo haga cada rato, sino cuando una compra es urgente y no son muchas cosas, porque hasta como hay tope, ¿verdad? Son 50 productos máximo. Entonces yo digo, no hombre, en otras cosas más burdas me gasto esos $3.99. ¿Cómo no me los voy a gastar en un delivery que me permite que esas 2 horas, porque 2 horas me tardo normalmente cuando voy al súper, y no porque me quede lejos, sino a mí me queda a 15 minutos cuando no hay tráfico, 25 cuando hay tráfico, aquí en mi casa, en la Miramonte. Entonces yo digo, no, mejor no voy, 2 horas ahí metida de mi vida, cuando las puedo estar con mi hija, cuando puedo estar descansando, cuando puedo estar avanzando en algo del trabajo, o en un entretenimiento, en lo que sea, menos en el súper, ¿verdad? Entonces uno dice, $3.99, no, eso no tiene precio, mi tranquilidad no tiene precio. Me voy a exponer a salir a una trabazona, que me peguen en el carro, a gastar gasolina, a depreciar mi vehículo. Entonces todas esas cosas los clientes las valoramos y las confrontamos cuando estamos en este proceso de compra. Voy con Julia. Sí, solo para abonar lo del tema del precio, es un poco complicado cuando uno es emprendedor. Yo trabajé en una empresa funeraria muy grande en el país y muy reconocida y muy cara, pero si algo nos enseñaron ahí era que no existía lo caro, porque nosotros ofrecíamos todo esto, entonces el precio se hacía chiquito. Y les soy bien honesta que yo cuando empecé mi emprendimiento, yo decía, ellos son una empresa enorme, que si se les va 1, 2, 3 clientes, pues no les hacen ni cosquilla, ¿verdad? Y la gente regresaba, efectivamente. Yo tuve gente que le ofrecí muchas veces servicio y me decían, no, es muy caro, no aquí. Iban a otro lado que era barato, les hicieron unas cosas terribles, sobre todo que en un momento de duelo, eso es bien complicado, y terminaban llamando y, mire, siempre sí le voy a comprar, ¿verdad? Pero cuando uno es emprendedor, como se dice, sin embargo, cuando uno ya aprende a dar el valor a su trabajo, creo que ya uno puede caminar, y a mí me ha pasado. Yo trabajo haciendo decoraciones y organizando eventos, y a veces la gente dice, es que yo no le voy a pagar por eso. Si, y alguien una vez me dijo, mira, me dijo, si eso solo es poner vejigas y adornitos. Bueno, le dije yo, pues si no le parece nuestra propuesta, pues tranquila, le dije yo, dale, vea. Y de ahí me la había recomendado una amiga, vea. Y de ahí mi amiga me dice, mira, vieras qué horrible, me dice, cómo pusieron la vejiga y todo por no querer pagarte. Y le digo yo, pues sí, para la gente puede decirse, ah, eso les pone vejigas, pero no es así. Es un proceso que uno ha aprendido, ahí hay tiempo, conocimiento. Entonces, realmente, cuando uno aprende a darle el valor, el precio, lo caro no existe, porque uno está dando algo a cambio. Entonces, sí, a veces es un poco complicado eso, porque no siempre
uno tiene ese temor, pero creo que cuando el temor se quita, ya uno, ¿sí? Y decir, no, miren, o sea, yo no doy caro, yo le estoy dando un trabajo de calidad, le estoy ofreciendo tanto tiempo, le estoy ofreciendo, por ejemplo, fíjese que algo tan simple, la vejiga. Hay unas vejigas que la gente puede decir, mire, pero vale unos 50, las 50. Sí, pero yo las vejigas que utilizo son de una marca y le van a durar todo el evento y no se le van a reventar en las primeras media hora, por darle un ejemplo. Entonces, todos esos detalles son los que uno, por lo menos yo se los menciono a mis clientes, no, mire, yo le uso productos de esa marca, o sea, para que darle un valor al precio, pero realmente sí, a veces llegar ahí cuesta, porque cuando uno, yo lo aprendí, como le digo, en una empresa grande, y ella decía, pues la empresa no le afecta, pero cuando yo empecé decía, juela, vea, si se va ese cliente y si no me dice que sí, sin embargo, en un momento me quité ese miedo, vea, y es como de, mira, ese es mi precio, porque es mi tiempo, mi conocimiento, y todo. Entonces creo que es bien importante que cuando damos el precio, también decir, mire, es que el producto es todo esto, porque no es lo mismo que usted compre carne premium a que compre carne popular, vea. Entonces mi precio es así porque, pues yo en el caso de la comida, por ejemplo, yo uso carne premium, vea, entonces mi calidad es mucho mejor, es pura carne, no la mitad grasita, o sea, cosas así que uno va aprendiendo realmente, ¿verdad? Y darle el valor al precio. Ok, gracias, Julia. Y eso es importante. Julia ha mencionado varias cosas. Ya las voy a retocar acá, pero vamos a darle la palabra a Georgina. Después voy con Carlos René y después con Carlos Mario. Buenas noches. Buenas noches. Aportando un poco, yo tengo un emprendimiento de venta de lencería. Realmente es bueno, hoy para estas fechas ha sido un poco movido, pero durante el año se mueve, días que sí, como todo negocio. Pero ¿qué ofrezco yo aparte de la venta de lencería? Yo ofrezco asesoría, yo ofrezco una asesoría por tallas, ofrezco una asesoría por, porque muchas mujeres me escriben y me dicen, mire, pero yo soy morena, no se me ve bien tal X color. Entonces yo ofrezco, aparte, yo no solo vendo, sino que aparte de vender, yo ofrezco una asesoría. Le doy la disponibilidad al cliente que pueda recibir en su oficina, en su casa o donde le parezca. Para hoy, para estas fechas, ofrecí la opción de que ya iba empacado, solo para regalo. Entonces creo que como uno, como emprendedor, eso de la competencia desleal, porque al final es una competencia desleal, porque en Facebook hay muchos grupos donde uno publica, entonces uno publica un precio y ya viene el otro y lo publica 50 centavos menos, ya el siguiente ya es 50 centavos menos, al final llegan a lo que, al costo. Entonces yo digo, ¿cómo hace esta gente para poder sacar su ganancia si les están ganando 25 centavos? O sea, ni siquiera lo que vale hoy en día el pasaje, digamos que se movilizaran en bus. Entonces digo yo, ¿cómo hacen? Solo por captar un cliente, que al final el cliente no se va a quedar, porque esos tipos de clientes la mayoría no se quedan, son clientes fugaces. ¿Por qué? Porque no van tras un objetivo de calidad, sino de más de lo que usted decía, la sensibilidad al precio. Entonces, es bien como el ejemplo que usted ponía con el cargador. Yo sé que si yo compro un cargador en el mercado que me va a costar $1, lo que me va a durar máximo son 15 días. Entonces, a mucho menos que voy a ir a comprar mejor que voy a ir a comprar a Simán un cargador que me va a costar $30, pero me va a durar años. Y al final, haciendo la ecuación, digamos, $1 al año, me va a salir más caro comprar un cargador barato que un cargador caro. Entonces, yo creo que como emprendedor, antes de meternos a emprender para nosotros no tener déficit, es buscar qué tipo de cliente, o sea, a qué tipo de cliente yo tengo que venderles, porque clientes hay. Si clientes somos todos,
pero ¿qué tipo de cliente se va a quedar? Por nuestra calidad, porque la mayoría de clientes que piden rebaja no se quedan. La mayoría de clientes que piden rebaja no se quedan. Eso sería mi aporte. Gracias, gracias Georgina. Eso es lo importante que también tenemos que conocer. Fíjense qué importante los aportes de ustedes. El curso es corto porque son 16 horas. Sin embargo, acaban surgiendo como algunos contenidos teóricos que a veces cuando ya somos emprendedores no nos preocupamos por leer un poco, informarnos, ¿verdad? Sino que solo ponemos el negocio y queremos ganar de inmediato. Y la verdad es que la lectura, siempre pensando en la parte comercial, es bien importante porque la teoría nos da una luz a nosotros. Y hay un contenido que es la tipología del cliente que nos permite conocer toda esa variedad de personas que nos vamos a topar en el camino. Y eso es lo que nos ayuda a conocer sus características porque así nos da una luz de cómo abordar a ese tipo de clientes y si nos conviene realmente quedarnos con él. Por lo que dice Georgina, un cliente que es bien sensible al precio, generalmente hay que desecharlo. Siempre hay alguien que lo va a atender. Ahora, con el tema de la competencia desleal, es bien importante que, como existe y no va a dejar de existir, ahí es donde viene la propuesta de valor que yo le voy a hacer al cliente. Si yo no puedo competir con esos precios porque realmente no voy a ganar nada, como dice Georgina, ¿cómo hacen? Porque es cierto, la gente se pregunta, ¿y cómo hace esta gente si lo regala? Y les digo porque hasta en mi rubro pasa, en mi rubro como facilitadora, uno pierde ofertas cuando nosotros cobramos por hora para dar las clases, para dar este tipo de seminarios. Y nos ha pasado que nos han ganado un seminario porque quieren cobrar la hora súper barata. Pues cuando les digo barata es, o sea, de verdad un insulto para mi carrera. ¿Me explico? Entonces, nosotros en el área comercial, los mercadólogos que estamos acreditados con INSAFOR, en teoría los que nos reunimos una vez, pactamos que no nos íbamos a bajar de tal precio por hora en algunas entidades y en otras tenemos otros. Yo en la universidad no puedo hacer mayor cosa, por ejemplo, porque ya son precios estipulados, pero lo que hago es buscar universidades que me llegan al precio. No me voy a dar clase a cualquier universidad, porque hay universidades que le quieren pagar a uno una... La verdad es que es un insulto, ¿verdad? Por lo mismo que decía Julia, porque uno es experto en su área, se prepara, estudia, quiere... acuérdense que ser como docente también, como viene también la parte vocacional, pasamos estudiando día a día, aunque demos el mismo contenido, siempre nos estamos informando, nos pasamos capacitando, somos expertos pues en nuestra área, no nos paramos solo a ver qué me ocurre, a ver qué clase doy, vean, no, hay un trabajo detrás de escritorio que nadie lo ve, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo voy a aceptar yo este precio? Si no me dan mis números, pues gasto más en combustible moviéndome al lugar donde voy a dar la capacitación que lo que voy a ganar y más el tiempo que venimos hablando que pasamos en el vehículo, ¿verdad? El tiempo perdido en trabazones y todo eso. Entonces uno dice, no puedo. ¿Cómo hacen estos facilitadores que sí pueden aceptar ese precio? Lo mismo que dice Ana Georgina, ¿cómo hacen para venderlo a eso? Simplemente no le ganan nada porque quieren ganarse un cliente y un cliente que si no lo sabemos detectar nos puede aparecer en nosotros y es ese, es sensible al precio y ese cliente no es fiel con nadie, siempre va a comprar barato, siempre, toda la vida y nosotros vaya, por ejemplo otra cosa que rescato que decía Julia es que nosotros pues sí no deberíamos de manejar la palabra caro, porque la verdad es que caro no existe. Solo existen las cosas que podemos pagar y las que no podemos pagar, ¿verdad? Y ahí es donde entendemos de qué segmento de mercado pertenecemos, de diferentes marcas que utilicemos. Y fíjense que algo que también decía Julia, creo, cuando nosotros vamos a pagar por un servicio, obviamente pagamos por un experto. Y sabemos que, vaya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace poco a nosotros se nos arruinó la cisterna de agua de nuestra casa. De repente empezó a hacer un ruido bien extraño
Y fue como, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene? Vino la empleada, le avisó a mi esposo vino a la casa, revisó y solo vimos que una aguja, una como brújula que tiene la cisterna, ¿verdad? No se movía, no movía, como un reloj, pero no se movía. ¿Y cómo? Pues si nosotros no sabemos de eso, ¿verdad? Ni la empleada, ni yo, ni mi esposo. Y mi esposo decía, y le habla a mi cuñado que es ingeniero, y le dice a mi cuñado, no, tenéis que llamar a un experto en esa área. Y cabal, lo llaman, viene el chico, le zafa un botón a una tubería, porque ya se han fijado cómo son las cisternas, ¿verdad? Donde está el motorcito, tienen unas tuberías, como que fueran tuberías de agua, ¿verdad? Tuberías de agua. Y entonces le quito un tapón, que ni idea que era tapón eso, o sea, para mí era como una pieza de la tubería. Le quita una rosca que en realidad era un tapón, la mira, solo la mira, sí, como que yo vea ahorita mi termo para adentro, ¿vea? La mira y dice, esto agarró aire, así dijo. Les estoy hablando que se tardó un minuto en abrirle y decir eso, en hacer un diagnóstico. Esto agarró aire, dice. Y nosotros, ¿y cómo agarran aire en la cisterna? A ver si nadie había abierto nunca ese tapón, ¿verdad? ¿Cómo? Porque yo me imaginaba que la abren y entra el aire ahí, vea. Pues sí, porque uno no es experto en eso, pues, ¿verdad? Y entonces viene y dice, y yo vine, porque mi esposo se tuvo que ir y me dijo, quédate a la par viendo qué hace, porque no vamos a volver a pagar si se nos arruina, fíjense. Entonces vengo yo a la par del hombrecito, bien, y le digo, ¿y cómo agarran aire? Y viene y me explica. Obviamente ese tapón nunca nadie lo había abierto, pero él dice que agarran aire cuando se vacían totalmente las cisternas y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, al no darnos cuenta, la cisterna ahí toma aire y cuando empieza a llenar, se para, porque está llena de aire y entonces ya no deja que el agua circule de manera normal. Algo así me explicó el señor, el muchacho, porque era un muchacho. Y vengo yo y le digo, pero tiene arreglo. Sí, tiene arreglo, me dice. ¿Y lo va a arreglar ahorita? Sí, lo voy a arreglar ahorita. Y miren, yo solo veía que agarraba agua de la pila y le echaba en ese hoyo que les digo que destapó, y le echaba, y le echaba, y le echaba, o sea, era solo echar agua, pero así se ve, era solo echar agua, dice uno, ¿verdad? Pero realmente, ¿usted cómo va a saber que solo es eso si no sabe del tema? Entonces él le ponía agua, y le decía al ayudante, prueba ahora, y le movían una palanca roja que tenía la misma tubería, y la movía y no reaccionaba. No, hay que seguir echando agua. Volví a abrir, le volví a echar y así estuvo. Y volví a jugar con la palanca, pero hasta esos movimientos que hacía con la palanca, saber cuántos hizo, que ni viendo. O sea, ni viendo yo le podría decir, ahora me atrevo a hacerlo. No me atrevo, porque la voy a terminar arruinando. ¿Me explico? Y me va a salir más caro porque me va a tocar comprar una bomba. Al final, para no hacerle largo, lo arregló en menos de 10 minutos. Y cuando le dije cuánto es, me dijo $30. Entonces, ¿qué es lo que estamos pagando ahí? Pagamos por lo que se sabe, ¿verdad? Por lo que esta persona tiene de experiencia, conocimiento. Cualquiera ahorita que me cuenta, que es, cualquiera que me oye, que es sensible al precio, va a decir, ah, pero órale, que ya sabe que agarran aire, que solo es de echarle agua, hágalo usted. No lo haría. Porque lo que les digo, llevaba un juego con esa palanca, que a saber qué era, y hasta que reaccionó la aguja. Y entonces la aguja determina que si sí o no ya estaba bien. Y me tocó. Y lo mismo me pasó una vez con una lavadora. Miren, un botoncito de adentro se había medio destrabado. Lo trabó el señor y me explicó, mire, solo esto que se le destrabó, se lo voy a trabar, se lo voy a pegar para que no se le vuelva a destrabar, no sé qué, pum, pum. La cerró, $25. ¿Pero por qué? Porque él al abrir la parte de la placa de los botones de la lavadora sabía cuál era el que estaba arruinado. Eso es lo que uno paga. Uno no puede pensar solo en el precio. Prefiero que me hubiera cobrado $25 a que yo hubiera dicho, no, ya no tiene arreglo, hubiera comprado otra lavadora, ni que fueran baratas. Entonces hay que llamar a la gente que sabe. Entonces voy a darle la palabra a Carlos René. Hola, buenas noches. Quería aportar con dos ejemplos, retomando lo que se hablaba en un principio sobre la calidad del producto. Voy a traer dos marcas acá, en el rubro de la pintura, por ejemplo, Pinturas Corona y Sherwin-Williams.
Si uno compara ambos precios, la cubeta de 5 galones de la pintura Corona ronda entre los 72 a 80 dólares, más o menos. Y la de la Sherwin-Williams, estamos hablando de 178 a 185 dólares. Vale. Cuando usted hablaba que, si bien es cierto, hay una gran diferencia en el precio, pero la calidad lo vale. Porque si yo voy a aplicar una pintura a mi casa, que al principio se ve bonito y todo, bien, bien colorido, pero cuando viene el primer invierno, cae agua y se cae la pintura. En cambio, si nos ponemos o pensamos en comprar algo de calidad, como la pintura Sherwin-Williams, si bien es cierto, no me va a durar que para toda la vida, pero sí me va a durar mucho más tiempo que lo que la otra marca me ofrece. Ahora bien, el otro ejemplo que quería traer a prueba o aquí a compartir, yo trabajé para tanto para Super Selectos como para Walmart. Entonces usted sabe que son dos empresas que están en competencia los 365 días del año. Entonces, ha sido una guerra de marketing. Cuando Super Selectos, hubo un tiempo que quería quitarle todos los clientes a Walmart, era una campaña, a nosotros nos planteamos que era una campaña por parte de Super Selectos para bajar sus precios y atraer más clientes. Vale, ¿qué es lo que se inventó Walmart? Bueno, es que el cliente, si considera o ha visto que el producto que piensa comprar con nosotros en Walmart y en Super Selecto está más barato, pues entonces que se acerque a una de las cajas que muestre el producto publicado en un periódico de circulación nacional y le igualamos el precio. Esa era una forma de que Walmart contrarrestó un poco la competencia y al igual satisfacía las necesidades del cliente. Porque se lo estaba dando, si bien es cierto, en un principio lo tenía, digamos, con una diferencia de $1 a $1.25, pero cuando el cliente llegaba a la caja y le dice, mire, en Super Selecto está en menos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la cajera? Llamaba a la encargada de ellas, mire, aquí el cliente solicita un que se le iguale el precio. Venía la encargada, ya le igualaba el precio y ya, el cliente contento. Entonces, esa es una forma de cómo ha evolucionado el marketing, ¿verdad? Porque ya las empresas pasan ahí inventando a ver qué es lo que hacen y para mantenerse ahí siempre dentro de la competencia. Gracias, Carlos. Eso lo hacen muchas empresas, muchos almacenes. Por ejemplo, Prado lo hace. Cuando un cliente llega y le dice, mira, el acorazado lo tienen a tanto y en Omnis por a tanto, mandan a alguien de Prado a que chequee y que vea precios, pero piden foto. Es decir, si le hablan a un supervisor y le dice el encargado de tienda, mire, vino un cliente que dice que quiere esta lavadora tal, código tal, pero fíjese que allá en Prado lo tienen en tanto. Ahí le dice el supervisor de la tienda, bueno, vaya a tomarle una foto a ese precio para que me compruebe y contra ese foto yo voy a pedir, voy a hablar a categoría para ver si tenemos margen de ganancia dejándolo así. Y ya le por decirle a alguna lavadora cuesta 400 en Curazao y en Prado está en 425 o 450, le demuestran al de categoría, que es el encargado como de la línea de lavadoras, por decirle un ejemplo, y le dice de categoría, si lo dejamos a ese precio, lo que sucede es que el margen de ganancia nos va a bajar a tanto, pero siempre ganamos. Y ahí es donde ya se toma la decisión como de decir, bueno, sí, hagámoslo, ¿verdad? Pero normalmente no es que, o sea, no es con todo. Por eso es que tenemos que identificar bien nuestra competencia directa y también la indirecta. Porque no se va, es como lo que hablábamos ayer, creo que mencionábamos el tema de los cafés, ¿verdad? Como que yo le di a usted, mire, pero es que no me lo ven, es que mire, somos tan los salvadoreños también, porque hay que hablar lo que es, nosotros a todo mundo le queremos regatear, pero ahí en los almacenes nos da pena, no nos atrevemos, ahí en el mercado rapidito andamos regateando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, usted se va a ir a tomar un café al de Coffee Co?
Usted nunca le va a decir al de Coffee Co., mire, pero el americano con leche en la tecleña lo tienen a tanto. O sea, ¿por qué con unos almacenes sí nos atrevemos y por qué con otros no? Entonces, ¿qué? Porque usted, ¿qué cree que le van a decir en el de Coffee Co.? ¿Va de veras? ¿Quiero ir a ver? No, vea. El de Coffee Co. le va a decir, vaya, que le vaya bien. O sea, ¿por qué? Porque saben que, yo no digo que el de la tecleña no sea de calidad, pero ellos conocen cuál es su producto. Y es un café 100% salvadoreño, pero es un café que lleva un proceso en sus grandes plantas y todo ese rollo. Entonces, no podemos, ahí es donde decimos, no, mire, que usted no es segmento de mercado. O sea, si usted quiere pagar un café de la tecleña, váyase a la tecleña. Y no venga a querer aquí, venía que nosotros le vayamos, bajemos el precio, porque el producto de mí, o sea, el producto que yo ocupo para hacer su café americano es un producto de calidad. Además, tengo baristas entrenadas y expertas. Y mi ubicación también vale algo, vea. Mi punto de distribución, que es donde entra la plaza y todo eso. O sea, todo eso va de la mano. Pero para eso también nosotros como marcas tenemos que entender la tipología. Que eso es importante, entender la tipología del cliente. Carlos Mario ya no va a dar su aporte, le doy la palabra a Jensi. Se me dice. Ah, bueno, voy. Sí. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Pues a mí por cuestiones de la vida me ha tocado también hacer un emprendimiento y qué bueno que estoy aquí con ustedes aprendiendo porque muchas de las cosas que ustedes están diciendo empíricamente uno las aplica. Y por ejemplo hay una cosa que se llama cuando uno hace el estudio de mercado. Hay una cosa que se llama cómo nos podemos diferenciar. La ventaja comparativa con la competencia. Cuando yo tengo un pequeño emprendimiento de producción de hortalizas, entonces cuando me metí a todo este rollo, empíricamente y bueno, con el internet me puse a buscar y encontré, entre otras cosas, este detalle de que como usted nos lo estuvo enseñando ayer, etcétera, etcétera, que en el estudio de mercado hay que saber quién es la competencia, cuáles son esas características que tiene la competencia, quiénes son nuestra competencia, y luego también a nuestros, a la gente que nosotros le vamos a vender, surge este tema de la ventaja comparativa. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer de diferente al consumidor que no lo tienen los demás? Y aunque sea una sola cosa, pero si yo la hago bien y también se la paso repitiendo también a mi cliente, al final el cliente se termina siendo leales a uno por esa pequeña diferencia con los demás competidores. Traía eso a cuenta por todo lo que ustedes estaban diciendo, que me parece importante el tema de la diferenciación de los demás, es decir, salir, ¿por qué? ¿Cómo queremos que nuestros consumidores o nuestros clientes nos recuerden? ¿O por qué queremos que nos compren a nosotros y no a los demás? Y a veces son detallitos, son pequeños detallitos que al final la gente los aprecia y termina finalizando a la uno. Eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, Carlos Mario. Se dan cuenta cómo son de importantes las opiniones de todos. Porque lo que dice Mario, ¿verdad? Empíricamente, y eso se me olvidó mencionarlo el primer día de clase, empíricamente hay muchas cosas que seguramente ya las hacemos, incluyendo el marketing digital, porque a fuerza hemos tenido que aprender a usarlo, porque todos sabemos usar redes sociales, ¿verdad? Pero a fuerza hemos tenido que aprender a usarlas para nuestros negocios y para nuestras marcas. Entonces, básicamente estos cursos se crean para poderles dar a ustedes como una retro teórica que seguramente no tienen o no han leído, pero no porque no quieran, sino porque no saben por dónde empezar, digámoslo así a veces, ¿verdad? A veces decimos, ¿y cómo, cuál es la teoría que me convendría aprender o conocer, ¿verdad?
Entonces ahí es donde vienen este tipo de cursos que Insafora ha tomado a bien impartir, precisamente para abonar un poco a todo este esfuerzo que hacen los emprendedores para poder montar sus negocios, ¿verdad? Hay emprendedores que tienen también su trabajo fijo y no es malo porque hay que tener un ingreso y después metiéndole, inyectándole a su proyecto de poco en poco y después ir haciendo la diferencia, como dice Carlos Mario. Y ahí es donde viene el tema de la propuesta de valor que yo le voy a dar al cliente. ¿Qué es lo adicional que yo le voy a dar que la otra competencia no tiene? Probablemente sea más barato, está bueno que sea más barato, ¿verdad? Pero probablemente yo no le voy a dar la asesoría que dice Georgina. Dígame usted, en Simán puede ir a comprar ropa interior y ¿quién le va a andar dando una asesoría de si se le ve bien o no se le ve bien, el color de piel, el tipo de tela, que a lo más hay gente que hasta es alérgica? Y si usted no sabe y solo le vende por venderle, entonces todas esas cosas van dentro de la propuesta de valor. Voy con Jensi. Gracias, Carlos Mario. Buenas noches. Nada más agregar un poquito, como decía. Acérquese al micrófono. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, dele, dele. Nada más agregar un poquito a lo que decía. Perdón, las disculpas del. Por lo menos los servicios es una cosa muy difícil de vender. Lo que son servicios, porque es un bien intangible, entonces es un poco más difícil que la gente pues pueda comprar algo que no se puede ver, ¿verdad? Entonces ahí va mucho, o como dicen, la labia, ¿verdad? Va muy, muy de la mano con la labia, va muy de la mano con el que nosotros pensamos de nuestro producto, depende de nuestro estado de ánimo también, ¿verdad? Yo hace más de Cameron, de hecho ustedes creo que lo conocen muy bien, se venden servicios, ¿verdad? Que es lo que vende de Cameron. Entonces, es una parte increíblemente los colombianos tienen una motivación elevada, elevadísima. Ellos tienen un estado de ánimo pues súper chévere y como dicen, le suben los ánimos a cualquiera, creería yo. Entonces ellos tratan mucho de, como dicen, lavarle el cerebro a su empleado, cambiarle el cassette, ¿verdad? Para que ellos puedan meterse bien en el papel de la venta, ¿verdad? Nosotros en ya no se le escuchó nada. No, perdón, es que me estaban buscando por acá. Yo soy empleada, pero también tengo un negocio en mi casa. Bueno, entonces, la disculpa del caso. Vaya, como les decía, tenemos, como dice ella, ¿verdad? Conocer muy bien el producto, no es lo que vendemos. Si usted sabe que usted vende un producto de calidad a un precio justo de mercado, por más que le intenten o le digan, mire, como dicen, a veces hay que dejar ir al cliente, ¿verdad? Hay que dejar ir al cliente porque usted sabe que no está vendiendo algo que vale lo que le. Ok, gracias Jensi. Vamos a ver qué nos aporta Teresa. Buenas noches. Sí, licenciada, dice que yo me he quedado boca abierta aquí con todo lo que estoy conociendo de ustedes. La verdad que es mucha la experiencia que tienen y quizás yo lo he venido haciendo empíricamente haciendo página para dar a conocer mis productos. Igual tenemos competencias con lo que nosotros vendemos, de tanto de nutrición como belleza. Y hay veces también pasa lo mismo que dicen, que dan más barato
otras compañeras nuestras que son de la compañía. Porque nosotros compramos, iniciamos a comprar con el 20% de descuento. Según vayamos subiendo en puntos, llegamos hasta un 40% para comprar los productos y nosotros siempre los vamos a vender a precio que es a la persona, ¿verdad? Pero hay quienes por agarrar un cliente, como decían, lo venden más barato. La compañía lo que hace es que si se da cuenta que ella lo vende barato, la saca de la compañía y ya no puede vender el producto. Esto se hace allí, ¿verdad? También hacemos red y nos ayudamos. Por ejemplo, yo tengo mi red, yo animo a mi equipo para que venda, les paso la publicidad para que pueda hacer bien sus ventas, cómo van en los grupos con su puntaje. Pero igual tenemos, yo me metí aquí porque quiero ayudarle a mi equipo a hacer mejor publicidad y poder ganar en equipo. Porque si crecemos todas en equipo, todas vamos a ganar. Hasta no podemos ganar un viaje. Pero nos hace falta mucho porque hay gente de otros países que no sabe leer, no sabe escribir, no escuchan, son sordos. Y ellos han ganado viajes, han ido a Egipto. Y digo, si ellos que no saben nada y no tienen quizás, no tenían en ese momento un teléfono para hacer este negocio y han salido adelante, entonces yo creo que tengo que hacerlo yo también, pero por eso me animé a meterme aquí, para que me ayuden, ¿cómo voy a hacer? Muchas gracias. Gracias, Teresa. Mire qué interesante, ¿verdad? Ver que a veces hay personas que tienen unas limitantes que afortunadamente tal vez nosotros no tenemos. Y es como de por eso mismo explotar como las herramientas que tenemos, el conocimiento que se nos brinda. Y para poder ir cerrando un poquito en este tema, yo les voy a dejar una tarea para que investiguen para el día de mañana. Y quiero que me averigüen acerca de las nuevas 4P. ¿Cuáles son las nuevas 4P? Acá se las voy a mostrar en pantalla. Esta, miren, personalización, participación, peer-to-peer y el predictive modeling o predicciones modeladas, también conocidas, ¿verdad? Me gustaría que lean un poco sobre estas 4P nuevas y que mañana las compartamos al inicio de la clase, para que ya mañana podamos ver el tema de la aplicación, que no nos alcanzó el tiempo, porque yo sé que es bien amplio el tema del marketing mix y siempre es bueno escuchar aportes para que vayamos entendiendo la teoría, porque yo aquí les podría leer todas las láminas rápido, pues, pero no se trata de eso, sino de ir entendiendo cómo va conformada la teoría. ¿Ya las anotaron? Personalización, participación, peer-to-peer y predictive modeling. Entonces, esto sí me gustaría que le den una leidita para que mañana pues aportemos lo que leemos. Mire, esto es lo que hace que básicamente, voy a decir una palabra fea, pero no porque no crea que no lo hacen, sino que básicamente lo obliga a que usted se informe más, ¿verdad? Porque les estoy dejando una tarea donde me van a dar aportes mañana. Entonces les obliga a que lean. Eso es bueno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que lean un poquito de esas 4P y mañana las compartamos para los que de repente no tengan tiempo de leerlo. Mañana algunos compañeros que sí logran hacerlo, lo compartimos aquí en clase, ¿verdad? Y con lo que decía Jensi, justamente yo le había puesto ahí en el chat que yo de hecho sigo a muchos colombianos para que tienen videos de capacitaciones del área comercial. Y yo en lo personal sigo mucho a un colombiano que se llama Álvaro Arismendi. Él tiene su propio canal en YouTube y sube mucho material muy, muy relevante para que vaya uno aprendiendo un poquito más siempre, ¿verdad? Y más que una labia, quizás yo le diría que hay que manejar un speech que sea coherente, un speech que abone, un speech que sea explicativo al cliente. Y la motivación, si la comparto con Jensi, los colombianos son súper dinámicos, son súper positivos. Ellos de todo encuentran lo positivo y si algo tienen es que les gusta motivar mucho a su equipo de venta.
Eso es lo que a veces a nosotros como salvadoreños también nos hace falta, ¿verdad? Tenemos que entender algo, y es que el no ya lo tenemos ganado. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es el sí del cliente, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a buscar? Es la pregunta. Mañana vamos a ver la aplicación de las 4P y el video que les traía. Se lo voy a compartir ahorita para que lo vean y mañana lo compartimos. Así que les obligo a que lo vean hoy en el video que les voy a pasar ahorita por WhatsApp, para no quitarles más tiempo, ¿verdad? Y como siempre no nos alcanzó la hora, ¿verdad? Pero eso es bueno, porque al final se nos olvida un poco el tema, que es bien tarde, que hay que irnos a descansar, ¿verdad? Se pone activa la clase, se pone interesante. Los que no participan tal vez la puedan sentir un poquito larga, pero cuando los aportes se ponen buenos, ni la sienten tampoco, ¿verdad? Así que los invito a que lean un poquito para que mañana se incorporen también a participar, los que no pudieron participar ahora. Y pues nos vamos quedando hasta aquí. Pasen feliz noche y les agradezco a todos. Miren que yo cuando los grupos son así de participativos también aprendo mucho. Y así es como los grupos me gustan. Así que los felicito, sigan así. Y recuerden que mañana es último día para el laboratorio número 1. ¿Oyen? Eso, Edwin. Vaya, ahí está Edwin. El nombre del facilitador colombiano. ¿Ese quiere, Edwin? Se llama Álvaro Arismendi. Álvaro Arismendi. Tiene buenos videos. Bien, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche, se cuidan y nos vemos mañana. Feliz noche. Buenas noches. Se cuidan. Feliz noche y muchas gracias. Buenas noches a todos.